オラタドース、皆さんこんにちは、マリコです。フラメンコを語る上で欠かせない楽器ギターはスペイン発祥の弦楽器です。中世のヨーロッパで演奏されていたギターラ・ラティーナという側面が湾曲したくびれのある4弦の発弦楽器をベースにして16世紀頃に生まれたものだと考えられています。その後19世紀頃までに数百年にわたってギターは様々な変遷を遂げながら現在私たちがするような6弦のギターが出来上がりました。スペインには各地にギターの工房がありますが、今回はカサシマロというギター製作の歴史の深い町にあるヴィセンテ・カリージョ氏の工房を訪れました。カサシマロは宙吊りの家で有名なクエンカ系に属する人口わずか3000人ほどの大変小さな町です。ギターに使う素材の木材選びからギターができるまでの工程、またフラメンコギターとクラシックギターの違いなどについても詳しくご紹介していきます。バーボセンペさん、クエンカ県カサシマロにあるヴィセンテ・カリージョ氏のギター工房を訪れました。工房の奥で作業されているところにお邪魔しました。オラ、ヴィセンテ。オラ、マリコ。オラ、ブエナスタルデス。ムチャグラシアポレシベルノス。グラシアポレニー。¿Y qué es que estás haciendo esto? Esto para alinear el diapasón, para quitarle todos los arañazos que tiene, dejarlo completamente recto y el siguiente paso es hacer los cortes para poner los trastes. Entonces lo que hacemos es que estamos lijando con la lija y ver con la regla el diapasón, pues está completamente recto, tiene que dar un poquito de luz en el medio para dejarlo correctamente. Y todavía que tengo que quitarle la lija en esta parte de abajo. ¿Es una guitarra flamenca o clásica? No, es una guitarra clásica, construida con madera de palo escrito. Es un encargo especial de un buen amigo, un buen cliente, y con tapa de cedro. Una tapa de cedro de muy buena calidad, con buena sonoridad, y es la primera guitarra que hacemos con este nuevo diseño que hemos hecho de roseta con la pluma. Hace juego, ¿no? Sí, hace juego. La roseta con la pluma y luego después el puente, pues también lleva lo que es el mosaico, el dibujo de mosaico, lleva también la placa de puente. Guitarra の部位によって違う種類の木材を使います。Lo suficiente. Bien para poder hacer los cortes de los trastes, luego clavar el traste, que es el siguiente proceso. Y esto de ébano, ¿no? Es ébano. Una madera dura, pero se lija bien. Es una madera dura, es más densa que el agua, no flota, se va para abajo. Y bueno, es una madera que debido a la resistencia que debe de aguantar sobre el diapasón, tiene que ser una madera que sea suficientemente dura como es el ébano. El cedro también es duro y también aguanta mucho la resistencia de la tensión. Porque tiene que aguantar la tensión. ¿Esta parte de atrás es cedro? Esto es cedro, sí. ¿Y la tapa también? Sí, pero esto es cedro de Brasil. Ajá. Y esto es cedro de Canadá. Son dos. Diferente. Son Tuja picata, que es el nombre botánico de la tapa, y es Cedrela dorata, que es el nombre botánico del mango. Los dos son cedro, pero son dos especies distintas. Diferente. De hecho, esta madera me gusta mucho trabajarla. Y es una madera que bueno, es un poquito floja para hacer guitarra, pero por el tipo de construcción especial que hacemos para estas guitarras, sacamos muy buen sonido. Es una madera que es una de albergia para lo escrito.
aquí viene de México. Claro, y esta madera también tiene que secarla bien, ¿no? Madera secada bien con luego lo veréis, con cómo secamos, cómo tratamos las maderas. Y pues con un tiempo de secado, el palosquito que yo tengo, el amazote palosquito puede tener perfectamente 20, 25 años. ¿Tanto? Sí. ギターの部位の名前を教えていただきましょう。La caja, sí, que se compone de tapa armónica, sí, aros y fondo. Y luego el mástil, que se compone de la cabeza, el mástil y el zoque. ¿Y? Son tres partes, zoque. Zoque, zoque o tacón. Ajá. Que a su vez, este zoque o tacón, sí, va partido en cuatro piezas, ajá, que son las mismas piezas del mástil, pero cortadas para, y pegadas para que tengan más fuerza. Sí, pero parece una, ¿no? Parece una. Parece una, pero son cuatro piezas. Son cuatro piezas. No, ahí se ve. Una, dos, tres y cuatro. Es porque el dibujo va cambiando. Claro, claro, va el corte. Sí, 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 sí. De esa manera, cuando pegamos, pues tiene mucha más fuerza la pieza, sí, cuando va, para que tenga más resistencia. Uh-huh. Y luego después, uh-huh, del mástil es el diapasón delante. Diapasón. Vale, y pone aquí los clavijeros. Los clavijeros. Esto se llama sobrecabeza, la pala o la sobrecabeza. Aquí hacemos los clavijeros. La corona, el dibujo de arriba, uh-huh, es lo que identifica cada luthier. Hay tres signos que identifica cada guitarrero. Uh-huh. Es el dibujo de la cabeza, el dibujo de la roseta, que son siempre diseños personales de cada uno, y luego el tercero, que es el personal, que es la etiqueta con la firma. Pero normalmente, cuando vemos una cabeza de cada uno, pues sabemos casi siempre de qué luthier es el que ha hecho la, uh-huh, la guitarra. カリジョ氏はカニサレスモデルのギターのヘッドには専用のデザインを施しています。カリジョ氏の工房に続く通路にはビセンテ・カリジョ氏の製作したギターを愛用しているギタリストの写真が所狭しと並んでいます。フラメンコギターだけではなくクラシックギター、バンドリア、7弦や8弦のギターなども制作しています。ローリングストーンズのギタリストキース・リチャーズにも特注のギターを提供しています。世界中のたくさんの著名なギタリストがカリージョ氏のギターを愛用しているのがわかります。Paco de Lucía との proyecto についてお伺いします。Con Paco de Lucía nació el proyecto. En el taller mío hay un antes y un después de conocer a Paco. Llegan aquí pues a raíz de venir Ramón de Algeciras, hermano, uh-huh, y Juan Estrada, que era de Relaciones Públicas de él, buscando una guitarra que fuera de acorde a la calidad que Paco merecía, pero sin salir del mercado económico que mucha gente pudiera abarcar. O sea, no porque yo el nombre de Paco de Lucía respaldo a Paco de Lucía, es una guitarra que valga miles de euros. Entonces, no querían una guitarra que fuera a un precio asequible para todo el público. Yo creo que fue año 2001, 2002. Estaba grabando cositas buenas. Ajá. Porque yo recuerdo de, bueno, de Costa Buena ya lo grabó con la guitarra nuestra de Paco de Lucía, y a raíz de ello, bueno, sí, pues nuestra buena relación, pues claro, buena amistad también, sí, no solamente amistad, ya profesional, sino sí, no, pues, la verdad que buena amistad, porque participamos pues en muchos conciertos con él, el antes, el después del concierto, en su casa en Toledo, en su casa en Mallorca, pues hemos conocido bastante muchas personas. カリージョ氏はフラメンコギター、クラシックギターの両方のギターを伝統を守りつつ改良を重ねて現在まで伝えてきました。その功績はスペイン政府からの名誉ある賞でも表彰されています。こちらは彼の曽祖父ブラス・カリージョ氏。ビセンテ・カリージョ氏の家系は代々ギター職人で、彼は7代目にあたります。そしてこちらはビセンテ氏の父親のビセンテ・カリージョ・カントス氏。
彼は45歳の若さで亡くなったため、奥さんでビセンテ氏の母親であるガブリエラ・カサスさんが後を引き継ぎ、ギター職人として活躍されました。こちらはご主人が亡くなった後にガブリエラさんがオープンさせたギター工房で、現在のビセンテ・カリージョさんの工房から車で5分の近所にあります。現在はもう使われていない工房ですが、中を案内していただきました。広々としたスペースで大勢の職人さんを抱えてギター製作をされていました。現在では使われない大きな機材もそのまま残っています。こちらでは手狭になったこと、そして木材保管のためのもっと広いスペースが必要になり、新しい工房をオープンさせてお引っ越しをしました。こちらが現在の工房のメインスペースです。工場で働く職人さんは皆さん20年以上ビセンテ氏と一緒にこのギターブランドを支えています。ビセンテ氏の工房の2階には木材を乾燥させている保管庫があるということで、そちらを見せていただきます。広大なスペースにパッと見ただけでも形状や色の違う様々な木材が山積みになっています。そして2階に上がった途端、ものすごい暑さを感じます。Qué calor. ¿Y cuánto tiempo lleva estas maderas? ¿Estas maderas? Sí. ¿Cuál es la que más antigua? La madera que tiene 50 años. ¿Cuál, por ejemplo? Toda la de frente, las tapas. ¿Cuál? Aquella que está por allí. ¿Esa que está en la estantería? Sí, la de 50 años. ¿50 años? Sí. ¿Están aquí, secando? Sí. ¿Y a veces tiene que moverla o...? No, bueno, está ya seco. Ya cuando se seca... Ya está seca. Lo que hacemos es que lo quitamos de cómo está en Castilla. Ajá. Y lo marca y la corta, ¿no? Claro, se la corta. ¿Puedo? Sí. Entonces esto ya está, tiene la marca. Para ver la silueta por dónde viene. El dibujo. Y la corta. ¿Esa es la parte detrás? Esa es la parte de delante. Delante, frente a la tapa. O sea, siempre la mitad, ¿no? Ah. 50 años, ¿eh? Por lo menos, sí. ¿Qué madera es esta? Pues, abeto alemán. Abeto alemán. ¿Y esta parte? ¿Esa la es? Esto es jocobolo. Esto es palo escrito, arce, versión Leywood. Pero son partes diferentes. No, bueno. Estos son aros y fondo. Estos son aros. Aros y fondo. Ah, qué bonito. Y esta, mira, esta es la madera que usamos para hacer guitarra. Son estas de aquí. Todas estas. Ah. Esto es amaranto. Amaranto. Sí, amaranto. Amaranto. Que es corazón púrpura. Purple heart. Sí. De el, por el, por el, por el color, por el morado del color. Sí. Esto es arce spalted. Y esta, el este es dibujo se queda, el dibujo, ¿no? Es, claro, el dibujo es natural. Natural, es el, ¿no?, de la madera. Sí. Esta es otro arce, que esto es arce ojo de pájaro. Por esos nudos que tiene. Ajá. Esos son naturales, ¿no? Sí, todo natural. Y se queda cuando esté la guitarra, claro, ¿verdad? Sí. Este es arce quilted. ¿En español quilted, cómo sea? Quilted, hace quilted. Es como, hace como burbuja. Sí. Pero cuando esto se moja, resalta mucho más el color la tonalidad del dibujo. Esto es Brazilian Leywood. Pasa lo mismo. Mm. Esto luego cuando se moja, pues todo este rizo resalta para arriba. ¿Eso depende de la sonoridad o depende del gusto de cada usuario? Depende de la sonoridad y luego después nosotros tenemos que dar el punto. Esto es Padauk. Es una madera completamente, igual que la otra morada, está completamente roja. Sí. Esto ¿Para es... guitarra clásica? Sí, bueno, se puede hacer indistintamente clásica, se puede. También. Esto es ébano verde. Ébano verde. Por eso está un poco verde, sí, ¿no? Está un poco verde y este... Y ese color se queda, ¿no? Así, ¿no? Sí, sí, el dibujo y el color se queda. A ver, luego después
Este no es tan verde, es un poquito más matizado, este es un poquito más claro. これが緑黒炭でできたギターの仕上がりです。Esto es la madera más corriente para hacer guitarra, que es para el Santo de India. Ah, esto para el Santo de India. El Indian Rosewood. Esto es para el escrito. Con esta madera me gusta trabajarla por la belleza de la madera. Muy bonito. ¿Qué tiene? El dibujo, ¿eh? Mm. Muy bonito. Es que esto también es para el escrito. Y es distinto. Qué bonita, ¿eh? Como una ala de ángel. Claro. Sí, es una ala de ángel, sí. ¿Verdad? Exacto. Sí, muy bonita. Es único, ¿eh? Porque cada... No, es que eso es único, sí. Esto también es adorno verde. Sí. Esto es bariolé. Qué bonito. Que es igual que el padú. Naranja, ¿no? Sí, pero esto tiene más coloridos, ¿no? Naranja, un poquito más morado. Tiene más dibujo que el otro, el padú, que era completamente recto. Este es también el arce, otro tipo de arce. Hay cuatro tipos de arce. Este es el arce rizado, que es el arce más clásico, más visto. Y esta es pues la reina de las maderas, que es la de Brazilian Rosewood. Por Santo de Brasil. Por Santo de Brasil. De Río. Y esta madera pues, que no se puede... Sí, se puede comercializar, pero con documentación totalmente legal. Si no, claro. Y si no lo tienes, como el que roba un cuadro y solamente lo ves. Claro, solo. Eso como lo de Saites, ¿no? Claro. La que sí, sí, Saites, este, ¿no? La cita, sí. 10, 15 años. Por ahí. Y esta la piedra, ¿no? Sí, bueno, la piedra ponemos peso para que no se doble. Claro, para que no aguante el peso. Aquí también. Pues mira, sí. Este es el bajo. Es una madera. ¿Esto está mojado? No, eso es cera. Ah, esta es la cera. Es la cera para que no se abra. Ah, vale. Fíjate que tengo por aquí, ¿no? Bonita. Porque si no se va abriendo. Claro, no, la madera muy bonita esta. Muy bonita, sí. Y esto todo pesa para poner la recta, para ¿no? Poner, sí, para poner peso, para que claro. No se doble. Esto también ya lleva años, ¿no? Sí, esto es nogal español. Sí. Lleva 7, 8 años. 7, 8 años. ¿Esto qué? ¿Y este ciprés? Lo compramos de un guitarrero, ¿sí? Que murió de Córdoba, de Juan Montero Aguilera. Y es madera que tiene 60 años. ¿60 años? Todo esto que tiene 60 años. Entonces ya no se dobla, mira, ¿no? Tiene un 76. Septiembre. Sí. Joder. 50 cosas más. Madre mía. この2階部分の倉庫には本当にたくさんの木材がありました。これで一体何本のギターができますかと伺ってみましたが、想像を絶するというお答えでした。Empezamos por la unión de las dos tapas. Ajá. Son dos piezas que se unen por el centro.Se limpia el centro y se unen con... Ajá. Recortamos de la silueta de la guitarra con las plantillas aquellas. Las plantillas las tenemos sí. Ahí, las marcamos. Según tamaño, ¿no? Claro. Según la medida que tenemos. ¿Eh? Y marcamos... Marcamos las plantillas. Ajá. Un lado, sí. Por el otro y cortamos. ¿Vale? Cortarla. Lo cortamos y hacemos el eje que es donde va lo que es la roseta. Ah, ¿sí? Donde va la roseta, es el medio de medio, ¿no? Entonces, cuando está la roseta, sacamos también el vacío del agujero de la tapa. Y por la parte de aquí, ponemos lo que es, ponemos lo que es la roseta, cerramos el agujero y por el interior ponemos todo lo que es el motor de la guitarra. Ajá. Que es la colocación de las barras, según las distintas ¿cómo barras. ¿Cómo se llama? Barras armónicas. Barras armónicas. Depende de la colocación, esta precisamente para una guitarra sorda. ¿Guitarra sorda? Sí. Esta hay que hacer la guitarra al revés, de un diestro. Depende de cómo coloquemos las varetas, la forma que demos a las varetas, podemos colocarlas más altas, más bajas, piramidales, redondas. Vamos a variar el sonido. Si trabajamos con abanico de torres, sí. Que es este. Pues trabajamos con abanico de látex. Uh-huh. El látex es una celosía que se pone para cambiar lo que es el sonido de la guitarra.
el mástil, digamos. ¿Qué es? Esto es el mástil, esto es el mástil. Damos soporte en diagonal. Sí. Damos soporte en diagonal. Sí. Invertimos. Ajá. Y tenemos ya la forma de la guitarra. Vale. Esto, aquí donde va el clavijero. Aquí va el clavijero. Esto lo reforzamos. Esto lo reforzamos con una tarjeta. Que lo que hace es reforzar toda esta parte. Ajá. Y aquí donde hacemos ya todas las ranuras. こちらが完成したギターですが、ご覧のように接続部分があるのが分かります。Esto ya cuando lo tenemos, eso pegado, pegado con la cola, introducimos esto que es un alma de ébano que lleva para evitar los cambios bruscos de temperatura. Porque las guitarras viajan a todos los países, entonces impide en cierto modo que el mástil se doble. Esto ponemos en ese zoque. ¿Cómo se llama esta parte? Se llama zoque. ヒールはネックから伝わる振動をボディで受け止める役割があります。Pero a partir de esto, ya trabajamos todo el mástil con la cabeza y con todo para que quede ya acabado. Esta parte es la que viene es aquí, sí, esa parte la corta, es la misma. Esto sería esto y esto sería esto. Ah, vale. Vale, pues ahora tenemos ya lo que es la tapa y sí, el mástil. Eso es. Acabar, que es lo importante. ¿No? Esta es la parte trasera, que es esta. Vale. Esto ponemos en una ferretería. ¿Cómo se llama esta madera? Para Santo de India. Esto para Santo de India. Esto no desaites, ¿no? No. Cuando colamos. Pones en medio, pones en medio el adorno. ¿Es el medio es una filetería, sí. Y luego después va a delimitar lo que es toda la parte, vale, sí, de la guitarra por aquí. Pero esto es una, esto es madera, vale. Esto es madera, esto lo preparamos todo también para los santos. Sí, sí, para los santos y chapa vale. De color, ¿no? Eso chapa de haya. Este es otro. Pues depende de lo que queramos hacer, del modelo que sea, pues cambiamos uno, cambiamos otro. Aguanta. ¿Vale? Y luego por otra parte, estos son los aros. Ajá. Los aros que tenemos que lijarlos a una medida. Sí. Y tenemos que sacarlos también a una medida de ancho. Sí. Y para doblarlo, sí, cuando ya los tenemos, los ponemos en agua. Agua. Lo metemos en agua. Sí. Dos minutos en agua o tres minutos. Sí. Y luego este molde, ¿qué es? Los introducimos. Esto mojado y esto tiene calor arriba y abajo. Vale. Lo ponemos, sí, y vamos bajando, sí, para que vuelva a tomar la forma. Ajá, vale. Entonces se hace la... Vale, vale. Entonces tenemos. Entonces saldrá caliente, ¿no? Sale caliente. Sí. Tenemos los aros, sí, tenemos el fondo, tenemos la tapa y el mástil. Claro. Y ahora lo montan, ¿no? Y ahora vamos a montarlo. Vale. これまでに出来上がったギターの各パーツを立体的に組み立てていきます。La tapa y el mástil. Sí. Y se une de tal manera. Con cola y con un par de puntas se une. Con cola. Con cola y con un par de puntas se une, sí, la tapa más. Pues ya la tenemos. Ajá, primero la tapa y más. Es que según la solera de esta. Esta solera, sí, montamos la tapa con la más y la ponemos aquí. Vale. ¿Sí? Y luego colocamos los aros. Ajá. Los aros los colocamos una parte de aros, sí, luego colocamos la otra. Sí. Y sujetamos con los gatos, vale, para que no se vaya, que tenga la ala. ¿Cuánto tiempo dejar así? 4-5 horas. Ah, horas. Esto se llena con cola, sí, y se pone uno a uno. ¿Una a una? Con cola, sí, se pegan uno a uno. Es de madera también, ¿no? Madera. Uno a uno se van poniendo todos. Lleva cada guitarra lleva sobre 150, más o menos. ¿Cuánto? 150. 150, alrededor todo. Esa es la que sujeta, ¿no? Esto es lo que sujeta tapa, la tapa con y aro. Con aro.
Cuando esto ya está seco, sí. quitamos los gatos y todo esto lo cogemos con pinzas, sí. ¿Sabes? Para luego después pegar, cuando esto es seco, tenemos que pegar todas esas cerejas aquí. Lo pegamos con pinzas. Y aquí hacemos unas pequeñas ventanas. ¿Dónde colocamos estas? Hacemos costillas. Y luego después pegamos el fondo. Vale. Se pega el fondo. Con la cola. そして装飾を施して組み立て作業を完成させます。デコラション、digamos、ね、デコラ、por la parte de arriba y por el lateral, por los interiores del lateral. Se pone por un lado y por el otro, por los dos sitios.Por la parte de delante y luego por la parte de atrás. Eso es lo que delimita las piezas que llevan, claro, por la parte de atrás. Eso está en vasto, como se ha pegado el diapasón. Sobre la madera todavía en vasto. Ahora el siguiente proceso es redondear. Y luego después ya es cortar y restar.これが削ってヤスリをかけ、丸みを出して完成させた形です。とても滑らかです。ここまででギターの各パーツがすべて立体的に組み立てられギターが完成しました。滑らかな木材ととても美しい曲線が見事です。Ya le echamos lo que es la capa de brillo, la capa fina, que es lo que va a brillar, va a ser la capa de final. Luego tenemos que hacer huesos, cuando los cabeceros, se pongan las cuerdas, ajustarla y que suene. Esto todavía no lleva puente, ¿no? Pero no, aquí tiene no. Surco. Esto ya está puesto. そして出来上がったギターを試し弾きします。ギターのサウンドはもちろんのこと、ギタリストにとっては弾きやすさのチェックが一番大事だそうです。同じ木材、同じ型、同じ工程で同じ職人が制作しても、ギターはそれぞれが唯一無二の存在で、全く同じギターは存在しないと言います。カニサレスモデルのギターの誕生にはちょっとした秘話があります。カニサレスはかつてサイモン・ラトル氏の指揮でベルリン・フィルとアラン・フェス協奏曲を共演したことがありました。マドリードの王立劇場で開催されたベルリン・フィルのヨーロッパコンサートでのことでした。ヨーロッパコンサートというのはベルリン・フィルが毎年5月1日の創立記念日に開催するコンサートで、毎年ヨーロッパの様々な都市が会場に選ばれ、主にその国とゆかりのあるアーティストがソリストとして招待されます。
そしてその様子は世界中にテレビで生中継されます。日本でも NHK で放送されました。この共演が決まった時、カニサレスはせっかくフラメンコギタリストである自分がソリストに選ばれたのだから、フラメンコらしさを出したアランフェス協奏曲の演奏をしたいと考えました。そこでクラシックギターのような深い音を出せるフラメンコギターが作れないだろうかと考え、友人の職人であるカリージョ氏に相談したのが始まりでした。マドリードの自宅とカリージョ氏の工房を幾度も往復し模索しながら出来上がったのがこのカニサレスモデルの原型です。それからさらに月日をかけて改良を重ね、特注のヘッドをつけたのがこちらのギターです。カニサレスが通常公演で使用しているのと同じギターです。フラメンコギターとクラシックギターはギタリストではない私たちの目から見るとほとんど判断がつかないくらい外見はよく似ています。内部は響き方を変えるためにそれぞれのギターに特有な構造になっていますが、実は外見からでもすぐに見分ける方法があります。フラメンコギターにはかき鳴らす爪でギターの表面を傷つけないようにゴルペ板と呼ばれる透明のプロテクターがつけられています。そしてブリッジの高さが違います。フラメンコギターでは低く、クラシックギターでは高めです。フラメンコギターでは弦と板の間の間隔が狭くなっており、そのためリズミカルな音を奏でやすくなります。またフラメンコギターは弦の張りにテンションを持たせるためネック、竿がやや後ろ側に沿っています。これはフラメンコギターでクラシック用の沿っていないまっすぐの定規を当てると一番端のポイントがわずかに浮くのがわかります。今度はクラシックギターを見てみましょう。このようにクラシックギターにクラシックギター用の定規を当てると3つのポイントがすべてギターの表面に密着します。そして逆にこのクラシックギターにフラメンコギター用の反りに合わせた定規を当てると真ん中のポイントがわずかに浮きます。これは浮いたところに紙が入るので隙間があるのがわかりますね。この同じ部分はクラシック用の定規ではこのように薄い紙でも通しません。ほんのわずかの差のように見えますが、実際のプロのギタリストにとってはこの差はとても大きいそうです。フラメンコギターができるまでいかがだったでしょうか。職人さんが一本ずつ手作りしたギターの音色はとっても美しく、またギターは製作されてから時間が経つにつれてさらに音に深みを増していきます。一本のギターができるまでの果てしなく長い工程をご覧いただきましたが、こうした制作過程やギターの特性を知っておくと、次にギターの音色を聞いた時にきっとまた別の感じ方をされるのではないかなと思います。こちらのチャンネル、マリコのスペイン語で使用している BGM のギターは、すべてビセンテ・カリージョ氏が制作されたカニサレスモデルをカニサレス本人が演奏した曲を使用しています。スペインの風景には本当にギターの音色がとてもよく合うといつも思います。こちらの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねお願いいたします。こちらのチャンネルではスペイン語だけでなくスペインの文化やスペインの世界遺産などを発信しています。チャンネル登録をしていただき、ベルのマークをオンにしていただくと、新しい動画がアップされた時にお知らせが届きますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。Muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego!